insectos van a escuchar, sí.
Good evening. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? How was your weekend? Fine, thank you. And you? Fine. Have you finished the platform? Yes. Okay, because if not, we have to finish today. Yes, we need a finished test and this class. Yes. Now, let's wait for a little bit more participants. Or can we go on with the platform and come back for the listening when all the people is here? Or let's wait. What do you think? And I don't know, it's start for me, no? Because there are only three students. Yes. Mm-hmm. So, well, I will wait for a bit because we have to check only the exam today. And there is no point if we don't have all the people here to check it with us. Okay. Let's talk about the weekend, what you have done. ¿Qué hicieron? In my case, Saturday, we have football. With my kids at in the afternoon, and the Sunday is the other play soccer with my other kids, 7:30 a.m. That's it. Then stay home. Okay, what about you, Gerardo? What you have done during the weekend? Hello, hello. I finished the platform on the weekend. You finished the platform. Good. Yes, yeah, and we finished the final exam. Two. Did you get the certificate? Yes. Yes, I did. Good. Have you finished the 100% of the platform? 100%. Great. Thank Those you. Those are my students. Thank you. Thank you, teacher. Okay, wait. Okay. Regina has problems with her audio. You cannot listen to us, Regina?
Oh, and if you cannot talk, Regina, unmute your microphone. You are mute. Hello, one of the football players. oh, beautiful. Besitos de oro. Sorry. It is a real. Ahí tiene risitos de oro. Me too. I have. Oh, wow. Nice. English. Thank you. Nice. Golden, golden hair. Los risitos de oro eran golden. Curls? No sé. Sí, curly hair es pero curly no, hair pero no, sí, pero no se risitos. No se llamaba así risitos de oro. Y golden es oro. Yo creo que era golden hair o something. Cabello de oro. Risitos de oro. Okay. Now, let's start then. Okay. I have the audio here and I have sent the godly, audio to, godly to, looks to WhatsApp. Okay. Golden? Goldy looks, algo así. Let me check. Al menos en el traductor. No, este, lo voy a buscar en el libro. Ah, bueno. Fairy tale. Fairy tale, ¿cómo se llama? Goldilocks, dice. Goldilocks. Ajá. Goldilocks and the three bears. ¿Cómo se? Goldilocks. And the three bears. No sabía que se llamaba así. En inglés nunca lo he leído. Okay. Now, let's listen. Me dicen si se puede escuchar. Listen to the conversations. Check. Can you listen? Yes. Yes? Should I put the volume up more or is okay? Please up the volume. Okay. Solo me voy a quitar un poquito de esto porque este suena fuerte para mí. Okay. The correct answers. One, I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Okay. I guess that is better if we do it one by one. Okay. Okay. What happened with number one? Jen likes her new apartment because? It's cheaper than her old apartment. It's cheaper yes, the than three. Her old apartment. Okay. Now, what about number two? Two. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car.
So Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. 3. Seth wants to live downtown because he works there. He works there. Okay. Now, number 3. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. 4. Okay. Karen's apartment is? Too small. Too small. Okay. So, Doug, how do you like your new apartment? I love it. It's great. What do you like about it? Do you remember how dark my old apartment was? Yeah, it was kind of depressing. Well, my new apartment is on the top floor, so it's nice and bright. Is there anything you don't like? Some of the apartments on the first floor have a small garden, and I'd like to grow flowers or maybe a few vegetables. So I kind of wish I lived on the first floor. I guess you can't have everything. Okay. Now what happened with Dove? Dove wishes his new apartment where? On the first floor. Because he wants to grow vegetables, okay? And have some flowers. Well, you know, you can have flowers and even vegetables in pots. Right now, I am having even frutal trees in pots, and I know they will give me the natural. Have you ever seen bonsai, frutal bonsai? Yes. They give the fruit as it is, but the trees are smaller. Small. Uh-huh. That's what I wanted to do with my garden, have everything in small things. Okay, hey, 14, mm-hmm. You are great. Next. Vocabulary, okay? Instructions. Read each sentence and choose the best adjective. Now, William Tovar, please read number 1 and give the answer. Lol, I love me. Neighbor, it's very safe. Things safe. I love my neighbor. My neighborhood. It's very safe. Safe, okay? Okay. Why cannot be dangerous? It's a bad. It's a not. Because I don't think so. To love it is, your it is, neighborhood because uh-huh. It is dangerous. It is a negative yes. Adjective. You have to be looking for a positive adjective. Okay. Yes. Now, and what about inconvenient? Inconvenient. It's a negative too. Is also a negative adjective. And since you said I love my neighborhood, you are supposed to be talking about something that is good, okay, or positive. Then safe. Now what about number 2? Diomesis Tito, please read it and give the answer.
I live on Berry Bushes Street. Please. I know she to pregunto. I love on Berry Bushes Street. I can hear a little bit noisy. Noisy. Okay. Now, repeat after me. I live on a very busy street. On a very busy street. Street. I can get a little bit noisy. Noisy. Okay. Now, thank you. Now, what about number three? Regina? Have you fixed your Regina? No, chicken nut. Well, what about Luis Carmona? Number three, give the answer to. It's convenience to have parking space near my apartment. Okay, it's convenient to have parking spaces near my apartment. Near my apartment. Okay, thank you. Now, you're welcome. Mauricio Trujillo, number four, please. Number four. Yes, and give the answer. Okay, our house is smaller and very bright. It has cube windows. Okay, cube windows. Thank you, you realize it. Okay, 12 from 12. You are good. You are giving me a 10 here. Now, next. Enough and not enough. Instructions. Complete the sentences. Use not enough and the word given. Number one. Alfredo Antonio Abarca. Hi, good evening. Good evening. Could you read number one, please, and give the answer? Number one. Yes. Our apartment is small. Not enough rooms. There are not enough rooms. Okay. Not enough rooms. Our apartment is too small. There are not enough rooms. Okay. What about Heidi Enriquez? Could you read number two and give the answer? Hi, teacher. How are you? Hi. The people can see into our house. There is not enough privacy. Okay. People can see into our house. There is not enough privacy. Privacy. Excuse me, teacher. No, it's okay. We are learning here. Okay? Thank you, teacher. Number three. Thank you. Mr. Boris Rodriguez. Okay. My car is too small. It doesn't have enough space. It doesn't have enough space.
Let's see. Okay, 12 from 12. You are pretty good students. Now, B, as many or as much. Okay. Now, complete the sentences, use as many as, or as much as, and the words given. Multiple choice. My apartment doesn't have, let's see, who is talking? As many windows as. Okay, as many windows as my old one. As many windows as. As many windows as my old one. My old one. Okay, thank you. Now, Milton Kanjura, could you read number two and give the answer, please? Okay, let me. Our house is... Our house, number two, as convenient as... As convenient as your apartment. Okay, thank you. Okay, welcome. And now... Ana Romero, could you read number three, please, and give the answer? Okay, the answer is as much space as. Yes, modern apartment. As much space as older ones. Okay, as much space as. Thank you very much. Now let's check. Okay, 12 from 12. Now, expressing wishes. Who has not participated yet? ¿Quién no ha participado todavía? I don't like my new job. I wish. I wish. I wish more phone. Yes, but this or this? It were or it was? It was. A moment. Yes. Or not. Or it were more fun. It was more fun. Okay, it was more fun. Thank you very much. Who is missing? Volunteers? I can't find my new cell phone. I wish. I wish. All finite. I wish I could find it, or I wish I can find it. I can't find my. Find my new cell phone. I wish I can find it. I wish I could find it. Can or could? I could. Could. Okay. Could find it. Number three. My boyfriend isn't in good shape. I wish. Head were in good shape. He were in good shape. He were in good shape. Let's see. Teacher. Uh-huh. The number one, the answer is the number one. It's okay. It were more fun. Okay. Let's see this one. Now it is. Okay. Remember, when it's a witch, you have to write it
even when we know that for it is was, and for the third person is was, we have to write where is some grammar rules that they have here in with he also. If you notice, we put he where. When we are using witches, we use where, not was, okay? Even when we know that the verb to be for he, she, and it is was. But in the case of witches, we use where, okay? Okay. Continue. Letter F, simple past versus present perfect. Remember what I told you about simple past and present perfect? Simple past, you have a special date to talk about it. And present perfect, you know that it's in the past, but you don't have a special date, okay? You know that it has passed before, but you don't have a specific date, okay? You know it's from the past, but you don't give the specific date. Now, you have to decide if it's present perfect or if it's simple past. Porque lo has comido en el pasado, sure, pero no tiene la fecha, eso es un pasado. Es un pasado. Es como cuando usted dice, he comido. ¿Pudo haber comido justo antes de la clase o pudo haber comido en la mañana? Ayer. O ayer, ¿verdad? He comido. Pero si usted dice, ayer comí, entonces ese ya es en pasado. En pasado, ¿qué está pasando? Porque está diciendo ayer. No, no, no. O puede decir una hora, o puede decir un día, o puede decir, digamos, presente. Ajá, en pasado. Pero si yo digo, pero si yo digo, si yo digo, por ejemplo, he visitado Ecuador, o sea, en el pasado yo fui a Ecuador, ¿cuándo? Usted no sabe, pero sabe que yo ya he ido a Ecuador, ¿verdad? Entonces, I have been to Ecuador. He estado en Ecuador, pero no le estoy diciendo cuándo. Entonces, pero si yo le digo, in 1996, I was in Ecuador. ¿Ok? Ahí ya le estoy diciendo una fecha, entonces ya no digo I have been, sino que digo I was, porque ya tiene la fecha. ¿Ok? Now, have you ever eaten? ¿Verdad? Porque para hacer el present perfect ocupamos el verbo have or has. Para el present perfect ocupamos have or has y el verbo en pasado participio. ¿Ok? Now, number two. Volunteers? Yes, I have. I went to a Spanish restaurant last week. Okay. ¿Por qué ocupamos went y no cualquiera de los otros? Porque está diciendo last week. Está dando una fecha específica. Está dando una fecha específica. Okay. Y aquí, a pesar de que aquí dice, yes, I have, pero hay un punto. ¿Sí? Este está respondiendo al have you ever. Pero hay un punto. Entonces, la otra oración puede estar en otro tiempo. ¿Ok? Now, number three. Number three. Volunteers. Did you like? Did you like, number one, like number it? Like it. Did you like it? Okay. ¿Por qué no puede ser like it?
Porque estaría redondeando, redundando. Ajá, porque ya tenemos el auxiliar en pasado, ¿verdad? Entonces acordémonos que cuando estamos ocupando un verbo auxiliar, ya sea en presente simple, do or does, o en pasado, did, el verbo que vamos a ocupar tiene que ser en su forma básica, ¿ok? Ok. Now, number four. Yes. I was delicious. It was delicious. Okay. Let's see. 12 from 12. Estamos bien. Now. Okay. Next. G. The future with will and be going to. Complete the conversations. Use be going to or will. Bueno, acordémonos que todo esto, be going to, es la estructura del futuro. Y este will es la estructura del otro futuro. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que este be going to es cuando estamos seguros de que algo va a suceder. Y el will, es como un deseo, ¿verdad? Como una o una predicción, ¿verdad? Pero no estamos seguros. O sea, quisiéramos que, pero no estamos seguros. Por ejemplo, yo podría decir, I will go to Egypt or, someday. Un día espero ir a Egipto, ¿verdad? Porque siempre me ha gustado la cultura egipcia, ¿verdad? Y entonces espero algún día poder ir. What are you going to do? ¿Verdad? Mm-hmm. Pero si yo digo, I am going to go, es porque ya tengo hasta comprados los tiquetes y ya solo me falta montarme en el avión para irme, ¿verdad? Entonces, pero por ahorita solo es un will, porque tengo el deseo. Vas a hacer, ¿verdad? De clase, día voy a ir, ¿verdad? Okay. Now, future with will be going to. Entonces, vamos, number one, volunteer. Number two, teacher. Okay, you what number two. What are you going to do? But well, number one, who will say number one? The second. Oh, are you going to do? What are you going to do after class today? What are you going to do after class today? O sea, si estamos hablando del mismo día, tiene que estar seguro de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Now, number two. I'm definitely a movie with going to watch. I am definitely going to watch the action. A movie with my friend, with a friend. Aquí ya está poniendo el verbo to be. Lo único que pusieron definitivamente de por medio, pero después va a ir going to. Okay? Ya estoy seguro, ¿verdad? O sea que partieron el be going to, ¿ok? Para poner definitely. Okay, now number three. When are they going to take their vacation? When are they going to take their vacation? Okay. Now. I think they. Now, Mr. Will go. Will go, teacher. Will go. Okay, I think they will go on a cruise in June or July. Okay, I think they will go on a cruise in June or July. ¿Verdad? Entonces, aquí no está muy seguro, por eso dice, I think, ¿verdad? Y entonces está bien ocupar will. Vamos a ver.
Okay, 12 from 12. Okay. Good. And the last. Now, the reading comprehension. Espérenme, quiero ver qué horas son. Faltan, después de que hagamos esto, van a faltar como 20 minutos. Este, ¿están interesados en que les dé una clase extra? Que no está en el programa. Pues sí, porque como el programa con esto. Okay, teacher. Con esto se termina. Este, es algo que... The simple past. Again. It's very simple for me. Simple past and simple present. Yes. Okay. Very confused for me. Example. Okay. I will check that. Now, reading comprehension. Instructions. Read Rosa's email, then choose true or false. Okay, vamos a leer el email de Rosa. Now, primero se lo voy a leer solo yo. Este, y después, este, después lo leemos entre todos, o sea, lo repiten después de mí. Okay, perfect. Okay. Ahorita vamos con esto. Okay. Just listen and follow the reading. Solo escuchen y vayan siguiendo la lectura. Y después, entre todos, lo vamos a ir leyendo. Okay. Okay. Now, hi, Paula. Greetings from Bangkok. Fernando and I are having a really good time. It's a great city for shopping. Yesterday, we went to a huge weekend market. It was full of really interesting things to buy, especially clothes. And the prices are great. Things here are not nearly as expensive as they are at home. Of course, Fernando tells me I'm spending too much money, but you know him. He never buys anything. Have you ever eaten Thai food? It's delicious. We just had a wonderful dinner in one of the restaurants on the river. Fernando ordered green curry and rice, and I had my favorite dish, mi crab. Crispy noodles with shrimp and chicken. For dessert, we had fried bananas. Everything was so good. It was also fun to watch the boats passing by. One thing I've noticed is that some restaurants make their curries less spicy for foreigners. Yesterday, I told our waiter, this curry isn't hot enough for us. He smiled and said, for foreigners don't like spicy food. Then he brought us another curry that was much hotter. Time to stop. We're flying home tomorrow. So I'll see you soon, Rosa. Okay? Now, repeat after me. Hi, Paula. Hi, Paula. Greetings from Bangkok. Greetings for Bangkok. Fernando and I are having a really good time. It's a great city for shopping. Yesterday, we went to a huge weekend market. We went to a market. It was full of really interesting things to buy. It was full of really interesting things to buy. Especially clothes. And the prices are great.
And the prices are great. Things here are not nearly as expensive as they are at home. Things here are not nearly as expensive as they are at home. Of course. Fernando tells me I'm spending too much money. Fernando tells me I'm spending too much money. But you know him. He never buys anything. Have you ever eaten Thai food? It's delicious. We just had a wonderful dinner. In one of the restaurants on the river. Fernando ordered green curry and rice. And I had my favorite dish: noodles with shrimp and chicken. For dessert, we had fried bananas. Everything was so good. It was also fun to watch the boats pass by. Antes que sigamos, con respecto a las fried bananas, ¿sabían ustedes que para ellos es lo mismo guineo que plátano? Yes. Los gringos no diferencian entre guineo y plátano. Para ellos, banana es banana. Banana. Guineo y plátano es lo mismo aquí para ellos. Para los gringos es lo mismo guineo que plátano. Entonces, nosotros tenemos la diferencia de que el guineo se come así, solo lo pela y, o lo cortas o cualquier cosa y lo come así tal cual. En cambio, los plátanos siempre los cocinamos. Le vas a pedir banano, te va a dar guineo. Entonces, plátano y mahoncho es lo mismo. Todo. Para ellos todo es banano. O sea, en cambio nosotros tenemos diferentes tipos de banano, ¿verdad? Sí, cuando yo le comento a un amigo mío que se queda, para mí banana, me dice, no, le digo. Guineo mahoncho. Diferente, sí. Guineo manzano. Lo que tengo siglos de no comer es justo eso, el guineo manzano. El manzanito. Yo tenía guineo manzano en mi casa. Son pequeñitos, pero son algo gruesecitos. ¿Gruesitos? ¿Cómo se llama? Plantain. Plantain. Ajá. Bueno, entonces ya hablamos de las bananas. Ok. Now. No es una cosa, el guineo común y corriente. Es que el guineo es el ¿cómo se llama? Así como el que tenemos nosotros, el guineo indio, ¿verdad? Y también el guatemalteco y el hondureño. Pero para el plátano, para mí el plátano, hay gente que se lo come crudo. ¿Sí? Pero es preferible cocinarlo, ¿verdad? Es de costumbre, porque en otros países sí se lo comen crudo. No por eso, pero eso para ellos todo es banana. Todo. Mahoncho, guineo de seda, guineo manzano, guineo chiquita, todo es banana. Yo creo que ellos nunca han probado la sopa de guineo verde que se hace con los pericos. Banana. Ajá. A mí me fascina la sopa de guineo verde. En español.
Dice la que le traje. Nunca la he probado. ¿Nunca la ha probado? No. Se hace. Ya me dejó tarea para probarla. Se hace con unos guineos chiquitos que son así como que fueran bajonchos, pero no están verdes. ¿Verdad? Entonces usted lo parte y lo saca y les echa sal, los lava con sal. Para lo de quitarle lo de la leche. Y eso lo mete usted en la licuadora con tomate, cebolla, chile verde, o sea, y lo pone con un poco de agua, le puede poner leche y crema, lo licúa y lo pone a cocinar. Riquísimo. Sí, en el verde. One thing I've noticed. One thing I noticed is that some restaurants make their curries less spicy for foreigners. Yesterday. I told our waiter. This curry isn't hot enough for us. Cuando se refiere a hot enough, no se está refiriendo a caliente, sino que a picante. Ah. Okay. ¿A what? No se está refiriendo a caliente, sino que a picante. Curry, o sea, más spicy. Es lo usan la comida Thai. Pero spicy food significa eso, ¿verdad? Comida con pero aquí cuando dice isn't hot enough, se está refiriendo a que puede tener razón. Es picante. No es que no está caliente la comida, sino que no está picante. He smiled and said. Some foreigners don't like spicy food. Then he brought us. Another curry that was much hotter. That was much harder. Time to stop. We're flying home tomorrow. So I'll see you soon. Rosa. Okay, entonces vamos a, como ya lo leímos como dos veces, ¿verdad? Hoy vamos a contestar. Bangkok is a good space for shopping. True or false? True. You can buy most things except clothes in the market. False. The prices in the market are very reasonable. True. Microb is a Thai name for green curry. False. All foreign visitors love Thailand's hot and spicy food. False. Bien, 14 de 14 y ahí terminamos. Okay, entonces hoy felicidades, ¿verdad? Porque son muy buenos. Entonces ahora le voy a buscar la clase para darles. Dicen que quieren pasado, ¿verdad? Simple past perfect. Uh-huh. Example, please. Bueno, en el WhatsApp le voy a poner algo que tengo yo, que es un video que yo hice para explicar el pasado y el presente perfecto. Y tiene también al final un ejercicio con unas canciones para que ustedes lo bajen y lo vean por su cuenta. Pero ahorita
este, quiero darles ese pasado que quieren. A ver. A ver, vamos a ver. Pasado. ¿En qué módulo fue que vieron el pasado? For me and this. No, por eso, pero ¿en cuál número? 1, 2, 3, 4. ¿En cuál de las unidades? No se acuerdan. Take me a minute, ya please. Lo tengo aquí, en el 4. Okay. Sí, section 4. Uh-huh. Este, ahorita permítanme. Voy a compartir. Ok. Entonces, a ver. Teacher, for example, the present perfect, I was raining all day. And simple past, yesterday raining all day. It was raining all day. All day, uh-huh. Pero ese it was raining sería... pasado continuo. Pasado simple no. Sería it rained. It rained. ¿Verdad? Raining. Yesterday raining all day. Este, vaya, este, ¿están viendo la presentación? Yes. Vaya. Entonces, the strongest people make time to help others, even if they are struggling with their own problems. Las personas más fuertes hacen tiempo para ayudar a otros, incluso si están enfrentando sus propios problemas, ¿verdad? Entonces, este, aquí era que iban a ver oraciones, en, para, cómo responder las preguntas en Simple Past. Y aquí les estoy poniendo esta timeline, ¿verdad? El Simple Past Tense, aquí hablamos, este sería el presente, o sea, hoy, el futuro, digamos, mañana o más tarde, y una actividad completada en cierto punto en el pasado, ese es para el pasado simple. En cambio, el present perfect lleva has or have más el past participle del verbo. Este... En este caso, como este verbo start es un verbo regular, entonces por eso termina en ed y como que fuera pasado. Acuérdense que los regulares, el pasado y el pasado participio termina en ed, ¿verdad? En cambio, los irregulares, cada uno tiene un pasado y pasado participio diferente. Por ejemplo, con go, es go, went, gone, ¿verdad? El pasado participio es gone. Hay ciertos casos que se mantiene igualito, como could, put, ¿verdad? Pero es irregular siempre. En el caso de write, sí se ve la diferencia, porque es write, wrote, written, ¿verdad? Este, les voy a pasar unas listas de verbos que yo tengo. No son todos los verbos, pero sí son los más usados, ¿verdad? Porque son varios. Entonces, se las voy a pasar tanto de los que tengo regulares como los que tengo irregulares. Este, los regulares, ustedes se van a dar cuenta que les he puesto en una sola columna. ¿Por qué? Porque como ambos se escriben igualito y se pronuncian igual, entonces van que solo terminan en ed. Este, bien, entonces aquí tenemos, se entendió, ¿verdad? Una actividad completada en el pasado, entonces se ocupa el pasado simple.
pero aquí está el presente. Si hay una actividad que empezó en el pasado, pero todavía tiene trascendencia en el presente, se ocupa el presente perfecto. Por ejemplo, Nayib ha sido electo presidente. O sea, ha sido electo, pero él todavía está en la presidencia, o sea que todavía incide en el presente. ¿Okay? Continúa. Ajá. Entonces, entonces aquí tiene, y el también otra forma de usarse es algo que ha sucedido en el pasado, pero no estoy dando una fecha definida. Entonces ahí se ocupa también el presente perfecto, ¿verdad? But the kind of food you are eating in the restaurant you had visited, ¿verdad? You had visited, ¿verdad? Past experience. Have you ever eaten exotic food? Esto es en presente perfecto. Acuérdense que no deben de confundir el tense of the sentence de lo que son así, esto que llamamos base form, simple past, past participle, eso es otra cosa, ¿ok? Porque hay tenses, o sea, hay oraciones que usted va a ocupar el pasado participio o el presente participio, que es el que llamamos gerundio también, para formar estas tenses o sentence, ¿verdad? Entonces, no confundamos esto del past participle, ¿verdad? Esta no es un tense, sino que es como una forma de verbo. Esta es una forma de verbo. No es un tense, ¿ok? Ahí tienen una audio transcripción. Repeat after me. Hey. 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 This sounds strange. This sounds strange. Strange. Snails with garlic. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. Si se fijan, aquí tiene un punto. Entonces, esto ya va en pasado. I had them. I had them. Here just last week. Here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Tras que no me hacen comer ostras, me van a hacer comer snails. Have you decided on an appetizer yet? Have you decided on an appetizer yet? Yes. I will have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. I will have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Este no fue a ver Hannibal Lecter. Now, simple past. We use the simple past for completed events at a definite time in the past. ¿Verdad?
Entonces, y aquí tenemos la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa, ¿verdad? Estas fórmulas son buenas aprendérselas porque usted solo va cambiando en la fórmula, ya usted ya tiene oraciones diferentes, ¿verdad? Entonces, sujeto, el verbo en pasado. Y pueden terminar algunos de ellos en ed, cuando son los verbos regulares, ¿verdad? Repeat after me. I played. Esos son los verbos regulares. He went. Okay. Negativo. I didn't play. He didn't go. Si se fijan, pasa desde el verbo de estar en pasado a estar en su forma simple. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar, en el negativo y en el interrogativo. Entonces, cuando tenemos el uso de un auxiliar, él es el que toma el tense de la oración, en este caso pasado, y el verbo queda en su forma simple o básica. Now, interrogative. Did you go? Vale, entonces, en el presente perfecto, ¿verdad? Aquí está cómo se utiliza para formar el presente perfecto. Utilizamos have or has más el past participle del verb, ¿verdad? Y esto se llama present perfect tense, ¿verdad? En el caso del present perfect, mantiene el have, has desde el afirmativo hasta negativo e interrogativo. O sea que se ocupa el have o has más el verbo en pasado participio, tanto para afirmativo, negativo, interrogativo, ¿verdad? No como el pasado, que el verbo es en pasado en el afirmativo y en el negativo y en el interrogativo cambia por el auxiliar. En este caso, tanto positivo como negativo e interrogativo ocupa el verbo have o has y el verbo en past participle, ¿ok? Es una de las diferencias con el pasado simple. Por ejemplo, tenemos, I had tried sushi. Hello? Have you tried sushi? Vale, entonces aquí dice que ocupamos el present perfect en events within a time of period up to the present. O sea, eventos que pasaron que están desde el pasado hasta el presente. También to express things you have done in your life. Para expresar cosas que usted ha hecho en su vida. O sea, cosas que ya pasaron, pero usted no dice un día específico cuando lo hizo. ¿Verdad? Entonces, number of times you have done something. También, ¿qué tantas veces lo ha hecho? O sea, la frecuencia con la que ha hecho algo. And situations that started in the past and are still true. Situaciones que comenzaron en el pasado y que son todavía verdaderas. También nos sirve to describe recently completed actions which are important now. En unfinished actions or situations, ¿verdad? Okay. Este PPT se lo voy a pasar al WhatsApp también, ¿verdad? Thank you, teacher. Este es mío, así que lo puede entender. Me recuerdan que les tengo que pasar este PPT. Que les tengo que pasar la lista de verbos. Y les tengo que pasar lo que yo hice en YouTube. ¿Verdad? Video. El video. Pero de veras lo miran. Yes. Entonces, ahí nos está hablando
sobre simple past versus present perfect. Entonces, have you ever eaten snails? Yes, I have. I tried them last month. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Have you ever been to Vietnamese restaurant? No, I haven't. But I ate at a Thai restaurant last night. Did you go alone? No, I went with some friends. Vaya, aquí tienen hasta con colorcito, los auxiliares, ¿verdad? El sujeto, este ever, y el verbo en past participle, ¿verdad? Okay. Y aquí tienen también, siempre esto es en presente perfecto, y aquí tienen, aquí al final, este es pasado simple, ¿verdad? Did you like it? ¿Verdad? Ok, entonces eso sería lo del pasado y el presente perfecto. Vaya, con cualquier duda o consulta, ustedes ahí agarren del WhatsApp mi teléfono. Es cierto que solo los tuve dos dillitas, pero cualquier duda o consulta, miren, yo media vez le doy una clase y yo soy su teacher de por vida. Entonces, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, agarran mi teléfono y hacen cualquier consulta. ¿Okay? Thank you, teacher. Hay gente ahí que yo le escuché que tiene ciertos problemas con pronunciación. Les recomiendo que la mejor forma de aprender la pronunciación en un idioma siempre va a ser aprender canciones en ese idioma. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes han oído a Celine Dion cantando, ¿creerían ustedes que Celine Dion no habla inglés? No. No. She speaks French. Only French. ¿Verdad? Ella habla francés. Y entonces ella canta las canciones en inglés, pero sin saber inglés. O sea, ella lo único que hace es que escribe las canciones con la fonética. Gesticular. No, fonética, phonetic. Entonces ella aprende, se prende las letras de sus canciones by phonetic. Y así es que las canta. Porque cuando ustedes buscan, digamos, en un diccionario, ustedes ven que está la palabra y hay unas que están como con brackets a la par. Esas son las phonetics. Esos son los phonetic symbols. Y si ustedes se fijan, muchas veces se escribe diferente a cómo está lo de la escritura a lo otro. Porque ese es el problema que hay muchas veces en inglés. Que el inglés, para las mismas 5 vocales que tenemos en español, ellos tienen 18 sonidos diferentes. Entonces, nosotros tenemos 5 vocales, 5 sonidos y ahí estuvo. La A es A donde quiera que se la ponga, ¿verdad? En cambio, ellos algunas veces es A, algunas veces es A, algunas veces es I, ¿verdad? O sea, cambia. Y entonces, porque ellos, el inglés viene de diferentes roots, de diferentes raíces. Entonces, y también incorporaron a su idioma, palabras de diferentes orígenes. Entonces ellos tienen palabras de origen latino, palabras de origen franco, de francés, y sus roots son anglosaxón, ¿verdad? Y entonces por eso tienen esa mezcolanza ellos, y ellos como idioma no tienen así como nosotros que tenemos la Real Academia de Español. Español. Sino que ellos comenzaron a medio tratar de formalizar la escritura hasta cuando un rey, creo que fue James, el mismo que hizo que tradujeran la Biblia también a inglés, porque antes la Biblia solo estaba en latín, ¿verdad? O estaba en griego y los originales, ¿verdad? Pero el clero lo tenía solo en latín y solo en latín daban las clases, los sermones. Entonces él hizo que lo tradujeran al inglés y también se comenzó a interesar
en que hubiera un diccionario y que se hiciera cierta regulación con la escritura. No porque antes ellos la escritura no les importaba, sino que a ellos lo que les importaba es que sonara a eso, ¿verdad? Entonces, bien raro. Pero bueno, entonces nos estamos viendo, ¿verdad? Ojalá me lo vuelvan a dejar algún día de estos. Muchas gracias, teacher. Nice to meet you. Y ya les paso los pendientes. Bye bye. Nice to meet you too. See you. Thank you. Nice to meet you. Bye. Good night. Thank you. Thank you. Good evening. Bye bye.